Por un tiempo los hombres pretendieron que su naturaleza no era violenta y egoísta. Cuando los tiempos se endurecieron, el hombre dejó de pretender y mostró su verdadera cara. El mundo se convirtió entonces en una colmena de violencia y enfermedad. Mira la rata que encontramos. Mira la rata. Un recolector no tiene ningún asunto por estos lados. ¿Quién te mandó? ¡Habla! Niños. ¿Quién te mandó? ¿Qué hables? ¿Qué hablas? Probar algo mejor. ¡Mírame! No lo hagas. No. ¡Rata inmunda! Lo vas a pagar con sangre.
con mucha sangre. ¿Quién eres? Tranquilo. ¿Quién eres? Tranquilo. ¿Qué buscas? Traigo algo. Tranquilo. Tranquilo. Quieto, manos arriba. Tranquilo. Madre, han traído esto. Tráemelo. ¿Es de verdad esto? Está sano. Genética limpia. Me interesa. ¿Y por qué me lo trajiste a mí? Dicen que puedes conseguir BTX. ¿BTX? Muy poderoso. ¿Estás en guerra? Voy a estarlo. Mirá que conmigo no se jode. Te llevas a uno de mis muchachos, le das el niño y te doy BTX.
Thank you.
Hey, toma esto. No te salvará, pero ayudará con el dolor. Gracias por salvarme. Era tu amigo, ¿no? En el suelo, era un recolector. En casa madre. Y dime, corredor. ¿Qué buscabas en casa de madre? Ex casa de madre, gracias a ti. BTX. Buscaba BTX. Canjeabas un niño sano por BTX. Corredores. Sí. Somos pocos. Necesitamos el BTX. Pocos, pero... Verás, corredor. Estamos todos enfermos. Queremos salvarnos nada más. Y parece que Dios esta vez ha puesto este niño en otro camino. Es nuestra última oportunidad. Tres recolectores y su Dios. He ido de acá para allá. Lo único que he visto es maldad y violencia. No hay ningún Dios. No queda nada bueno. Hombre de poca fe. Dime, ¿todos los corredores son tan descuidados como tú? Así va a hacer que te mate. ¡Hey, corredor! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Vamos, levántate, dale!